La institución educativa Académica Pueblo Quemado, con profundización agroambiental, ubicada al sur del resguardo indígena Yanacona de Río Blanco, en el municipio de Sotará, Cauca, celebra en el año 2017 la 15ª jornada por el fortalecimiento de los valores, la cultura y el deporte, actividad creada con el objetivo de fomentar y fortalecer valores éticos, morales, culturales, deportivos y ambientales desde el proceso institucional. 15 años después, la actividad se consolida como un eje de respuesta al proyecto educativo comunitario, aportando desde la educación a la recuperación y fortalecimiento de patrones culturales yanaconas. Pues esta clase de eventos, de jornadas culturales, me parece muy buenas para enriquecer en todos los sentidos, ¿no? Tanto a padres como a estudiantes, profesores y todo pues el cuerpo estudiantil que tenemos, porque nos ayuda a fortalecer esos lazos familiares, esos lazos de unión, de respeto, de responsabilidad que tanto se quiere mejorar en aquí, ¿no? Entonces me parece excelente. Hay que trabajar un poco más sobre eso, más que todo sobre el respeto y la responsabilidad de los muchachos, pero vamos por buen camino, se está haciendo, se está trabajando muy bien. Hemos tenido grandes avances con los muchachos, entonces sí, me parece muy bueno. La 15ª jornada cultural da inicio en la vereda de la Floresta, sede de la institución, con actividades religiosas. Resaltando la importancia que tienen nuestros mayores del resguardo, se realiza el encuentro de la sabiduría ancestral bajo el lema Experiencias de vida cotidiana, una forma de pervivir, entendiendo que son ellos que con su experiencia educan desde lo familiar y comunitario y expresan de manera espontánea todo un proceso de vida. Las experiencias de los anteriores que han tenido es, como decía el compañero Héctor, verdad es que araña la tierra mucho para poder sobrevivir y vivir y trabajarla. Bueno, y con la juventud pues que haya como más esperanza en ellos para que ayuden a la vejez que están. El canto, la copla, la danza, entre otras expresiones culturales, y el deporte hacen parte de este primer día de jornada cultural. He venido aquí cansada y peregrina, con la infamante cruz de un sufrimiento. Vengo a buscar el rostro de mi madre, pero el rostro de mis padres no lo encuentro. Retornamos a la sede principal de la institución, en donde en el segundo día de jornada nos enmarcamos a los procesos de aprendizaje recíprocos de quienes la conforman. Para este día se plantea un trabajo lúdico, pedagógico, formativo, resaltando valores importantes como la honestidad y responsabilidad. Cada espacio creado nos debe conllevar a moldear formas de vida integradoras que reflejen el buen vivir entre padres e hijos y cada uno de los miembros de la familia. Las expresiones artísticas y culturales son espacios que coadyuvan a descubrir aptitudes de las cuales se aprende, entendiendo que la educación es eso, un cúmulo de actividades que se tornan teóricas, pero que se practican como una forma de vida y pervivencia. Muy buena la capacitación que tuvimos las madres de familia y padres de familia. Ahí se trataba, el primer tema era el respeto, donde la familia tiene que tener el respeto con los vecinos, con la comunidad, y tener respeto con las personas que lo rodean. Muy buenas tardes. Pues lo que se trabajó abajo fue diversas dinámicas en las cuales aprendimos que uno tiene que ser responsable en las cosas que uno hace y ser honesto con las demás personas. Gracias. Para nuestro tercer día de la 15ª jornada cultural se han planteado 4 momentos, dentro de los cuales iniciamos con el tercer trueque por el fortalecimiento de los valores y la soberanía alimentaria, espacio creado
para compartir recursos y alimentos que nos brinda nuestra madre naturaleza y en la cual participan personas, familias de los climas cálidos y fríos. No debe ser estudiante docente o docente estudiante, sino que el padre de familia y la comunidad inmersa también debe generar espacios de aprendizaje. Con esto quiero decir de que una vez más la institución genera un espacio adicional de aprendizaje fuera del aula, porque el hecho de compartir un producto de la zona caliente, un producto de la zona fría, en el sentido de la reciprocidad se está educando. El deporte tradicional es una de las prácticas dentro de las cuales se generan procesos de hermandad. En cada participante se refleja el compañerismo para avanzar, no solo en el hecho de ganar, sino también de aportar a la recuperación de las formas de esparcimiento sanas de nuestras comunidades. Como medio pedagógico y atendiendo al proyecto institucional de lectura y escritura, se realiza la décima versión del concurso de poesía inédita y libre Voces de Sentimiento y Libertad. Cada participante expresa sus sentimientos al tiempo que aprende en la interacción y el legado que han dejado poetas y también de su propia inspiración. Soy su naturaleza, que a diario suelen contaminar. Han matado mi gran belleza porque no me saben cuidar. El canto de los pájaros ya no lo pueden escuchar porque sus nidos han destruido y les ha tocado migrar. Por diferentes motivos tuve que partir en busca de otros espacios en otro lugar. Ya por el estudio, trabajo, un nuevo vivir. Y a mi amado pueblo así abandonar. A mis viejos amigos, a papá y mamá. Siempre recordados en este caminar. Es mucho el esfuerzo que hay que afrontar. Pero siempre orgullosa de mi pueblo natal. Porque llevo en mi sangre de mi pueblo la cultura. Me alegra mucho la entonación de la flauta y la tambora, que en la naturaleza encuentra la entonación. No me avergüenzo de usar la jigra, el sombrero y la ruana, porque aquí llevo impregnada mi gran cultura amada. Muchas gracias. Profe Eduard, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial, muy cultural. Y de agradecimiento a toda la comunidad de Pueblo Quemado que se ha congregado hoy en la institución educativa a celebrar los 15 años de este encuentro que promueve valores, que promueve el deporte y sobre todo las manifestaciones culturales bellísimas que tiene esta zona de nuestro departamento del Cauca, y los 10 años también promoviendo algo, profe Eduard, que quiero exaltar porque quizá se daba mucho en Popayán y ya no se ve en ninguna parte del Cauca, sino aquí en Pueblo Quemado, y es la recuperación de la poesía costumbrista, del relato, de la declamación, cosas que ya no se dan en Popayán y que por fortuna aquí durante 10 años se promueven, y sobre todo desde los niños y los jóvenes. Felicitaciones, profe Eduard, y a toda su comunidad, a todas las directivas de la institución, a los padres de familia y de manera especial a los estudiantes por hacer parte y sostener este tipo de actividades culturales. Bueno, muy buenas tardes para todos. Rápidamente quiero agradecerles por la invitación. Muy contento de estar compartiendo con ustedes, de estar vivenciando toda esta riqueza cultural y en expresión que se tiene en esta comunidad. De esta manera, cumplimos una vez más con los propósitos pedagógicos, culturales, a fin de seguir caminando en el marco de una educación práctica y diversificada, respetando el pensamiento de sus participantes.
Agradecemos la participación de las comunidades educativas de Yanaconas y Barbillas en el resguardo indígena de Huachicono, La Nueva Generación, Vereda La Cuchilla y Agroambiental del Corregimiento de Los Robles en el municipio de La Sierra, Comunidad Educativa Agropecuaria Los Robles, La Paz, El Crucero, Agropecuaria Los Comuneros y el Integrado Paispamba del municipio de Sotará, y a quienes desde su administración han aportado a la realización de la 15ª Jornada Cultural: Cabildo Resguardo Indígena Yanacona de Río Blanco, Juan Buenaventura Yangana, Gobernador, Wilmer Rodrigo Narváez, Vicegobernador, Alcaldía Municipal de Sotará, Arnold Yesid Paz Castro, Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI, IPS y Programa de Formación Política del CRIC, Consejo Directivo, Académico, Junta de Padres de Familia de cada una de las sedes de la institución educativa comprometidos en la causa. Seguimos avanzando y consolidando nuestro proyecto educativo comunitario, Institución Educativa Académica Pueblo Quemado. Construimos conocimiento con apropiación cultural. Sobre las montañas va, indígena libre es, ya no quiere recordar la esclavitud de ayer. Señores, voy a cantarles lo que miro ahí en el campo, divisando los paisajes del macizo colombiano. Soy una araña con pelo, soy una araña con pelo, en el alar de mi casa, bravo y un guatomato.